Você quer falar espanhol ou quer falar português? Ah, quero falar, quero misturar. Vamos misturar. Um pouquinho de cada um. Então, Marco, dime, para a gente que quer ser comediante como tu, que tiene que hacer, aparte de ser gracioso? Creo que tiene que estudiar primero, porque sí, porque la comedia hay mucho estudio. You have to. Él quiere misturar inglés, portugués. Je ne parle français. Okay. Para estudar a comédia, você tem que estudar bastante. Quais são os elementos que geram o riso? É muito importante. Mas como que você tem que estudar? Por exemplo, me dá uma dica. Por exemplo, na comédia você tem algumas técnicas, como a troca. Então, vou dar um exemplo. Última vez uma piada que eu falava assim, que eu fui no Japão, e no Japão tem uma floresta que tem um alto índice de suicídios. Aí eu falei, só que essa é a terceira, não, o tema não é esse, calma. Okay. Eu falei que essa floresta é o terceiro lugar com maior número de gente suicida. Okay. O segundo lugar é a ponte Golden Gate de São Francisco. Okay. É verdade. E o primeiro é o show do Belo. Ah. Porque a piada é sempre isso, você tem que surpreender, você troca. É uma regra. Ou se eu, por exemplo, chegar daqui a pouco nessa nossa conversa, voltar a falar, por exemplo, do show do Belo, você vai pensar, callback. Ah, isso é uma técnica. Isso, então você começa a usar elementos de comicidade para você subverter. O humor geralmente são dois elementos. Um, a pessoa se identifica com o que você fala, e outra pessoa se sente superior. Ai, carajo! Então, sim. Miren esto! O sea, todo lo que él acaba de decir es que ustedes tienen que estudiar para ser comediantes. Sim. Y lo que él estaba diciendo es, por ejemplo, que hay un índice de suicidios muy grande en China. En Japón. Más o menos por sí, ahí. Sí, es. Por ahí. Bueno, en Japón. El segundo es el Bridge de San Francisco. Y el tercero es el show de un comediante. Entonces, lo que él dice es, tienes que estudiar todos los factores para después sorprender a tu audiencia. Sí. ¿Y qué más que les tiene que pasar? Por ejemplo, cuando usted se presentó por primera vez. Sí. Estaba muy nervioso. ¿Cómo usted escogió la primera piada con la que usted abrí con la galera? ¿Cómo que él escogió el primer chiste la primera vez que él se presentó? Yo soy matemático. ¡Cabrón! Sí. ¿3 por 2? 6. 5 por 4? 20. 6 por 6? 36. 9 por 8 más 3 por 3? 9 por 8. Yo no me recuerdo más que Entonces, yo hablé de sobre mí. Okay. Yo soy Marco, yo soy matemático y yo quiero ser un cómico. Okay. Y esto por sí solo. Ya todo el mundo. Tú tienes que darle la verdad. La verdad. Okay. Si no, pero si eres matemático. Sí, yo soy matemático. Yo soy matemático. Okay. Sí, y yo me equivoqué cuando la cuestión era 2 más 2. Ok, me voy a hacer un cómico. A mí no me importa eso de las matemáticas. Sí, sí. Pero debes de ser bueno cuando te pagan. Para las matemáticas, muchachos. Sí. ¿Cómo de que no? Sí. Cuando estoy con mis amigos y tienen que pagar la cuenta. ¿Dividir? Sí, dividir. Yo hago una cuenta que sea buena para mí. Todos lo creen. A ver, muchachos, síganlo, por favor. No importa que no hables portugués, él es súper chistoso. Yo tengo mucho de seguirlo. Y ahora que me lo encontré aquí, yo dije, ¡ah! ¡Marco! ¡No lo puedo creer! ¿En dónde te pueden encontrar, Marco? En YouTube, en Facebook. ¿Sí? Y Facebook es Marcos Castro. En YouTube es Castro Brothers, porque mi hermano es mi socio en YouTube. En Facebook es 100% de mío. Las matemáticas sí se le dan, muchachos. Síganlo. Chao, Marco. Chao, chao.